¿Cómo fue la historia? Que nosotros fuimos... fue robada anoche en el club la moto. ¿Vos qué sos? Es periodista. Estamos emitiendo en vivo aquí, bueno, un incidente en Barrio Moreno. Presumiblemente, y por lo que sabemos, se había robado una moto. Bueno, parece ser que los propietarios de la misma moto, y ahora voy a tratar de ratificar esto, siguieron, bueno, y han encontrado el vehículo. Está actuando la policía y hay una persona detenida. ¿No me pueden contar quiénes son ustedes, por favor? Nosotros somos los dueños de la moto. Los dueños de la moto, sí. ¿Cómo es su nombre, señor? Yo soy el suegro de la chica. Sí, la moto es ella. ¿Cómo le va? Buen día, señor. Para Sunchales Día por Día. Bueno, estamos justo aquí en el hecho. ¿No han encontrado, han recuperado la moto? ¿Cuándo se la habían robado? Anoche en el club. En el club de Sarmiento de Humboldt. En Humboldt le robaron la moto. Anoche, y bueno, pudieron, ¿cómo fue la historia? Porque están aquí en Sunchal, ustedes son de Humboldt. Sí, acá nosotros... Yo no hice el policía, porque avisamos a la policía de Humboldt y no nos daban permiso por el motivo que tenía que haber fiscal, porque son menores. Bueno, se dirigimos a la casa del papá, nos dio la orden. Ajá, y la moto la encontraron aquí en Sunchal, evidentemente. Lo seguimos por rastro, por el campo, y lo seguimos hasta que él le dijo al papá. Somos trabajadores del campo. Trabajan en el campo. Terminamos el tambo y salimos a buscar la moto. ¿Y la encontraron? La encontramos. Bueno, ahí está actuando la policía, está detenido. ¿Cómo fue la? ¿Lo persiguieron en el auto? Sí, en el auto. ¿Le tiré el auto encima? ¿Esa es la moto? Esa es la moto. ¿Él andaba dando vuelta en la moto aquí? No, el hermano. Como si nada, digamos. Como si nada. Es una como vergüenza. Que no sale nada la moto a nosotros, a la gente que... Como que no le costó tenerla, digamos. No. De Humboldt son ustedes. De Humboldt. Bueno. Más allá de la amargura, me imagino, y de todo lo desesperante que tiene que haber sido, pudieron recuperar la moto, ¿no? Sí. Bueno, la policía actuó rápido, ¿cómo? Sí, cómo... Sí, gracias por sentarle. La policía actuó bien, entonces. Sí, gracias. Bien, ahora como esto, me imagino que van a tener que ir, pues la moto no se la van a poder llevar así nomás. La dejaremos y buscamos en camioneta. Después. Está bien, pero tienen los papeles, tienen todo. Son menores. Es menor el de la moto. ¿Es de Sunchal? ¿Es que le dijo la policía? Sí, son de acá. Los papás están trabajando allá, ahí cerca del pueblo de Humboldt, están trabajando en un campo. Uh-huh. Fueron a trabajar allá. Bien, ¿puedo filmar la moto, sí, ¿no? Sí, fino. Bueno, ahí está, ¿no? Un suceso, un hecho poco común. Un sábado de la mañana fuimos alertados por los vecinos justamente del barrio Moreno de lo que estaba sucediendo, ¿no? Avenida Moreno y J. Paso, digo, y Donato, ¿no? La esquina, ahí está la moto, que esta moto fue robada anoche en Humboldt, entonces, ¿no? En Humboldt, la robaron del club de Humboldt anoche, ¿sí? Y felizmente sus dueños de Humboldt, ¿no? Trabajadores rurales, pudieron, tenían datos certeros que la moto estaba en Sunchales, que por los caminos rurales justamente la habían traído a Sunchales, y ahí la pueden recuperar. Ahí está la policía, entonces, también rápidamente el accionar policial para destacar esto, ¿sí? Que pudieron entonces actuar, detener al ladrón de esta moto, que está en la camioneta justamente, ¿sí? Y ahí está la moto recuperada. Están contentos entonces, se vuelven contentos. Ahí están los integrantes de la familia, emitiendo en vivo, mostrando lo que sucede sábado por la mañana. ¿Sí? Si ustedes se enganchan recién, reiteramos, la policía y los dueños, ¿no? Los propietarios, han logrado recuperar esa moto que ustedes ven ahí, ¿no? Corben, ¿qué vale más o menos una moto de esta? Sí, tiene hasta 190 mil pesos una Corben, siempre. Con papel, capaz. ¿Con todo? Sí. Bien. Y horas y horas de trabajo, y negrear. Ahí está, La robaron a la moto, la recuperan aquí en Sunchales, fue robada en el club de Humboldt, recuperada entonces en el barrio Moreno de Sunchales.